Señoras y señores, saludos cordiales. Ya estamos en el noticiero regional para presentarles las principales informaciones de lo que ocurrió en las últimas horas aquí en la zona de Concepción. También tenemos información nacional para compartir con ustedes en nuestro espacio informativo de esta jornada, una jornada bastante calurosa. Vamos a presentar los datos del tiempo también al final de nuestro espacio informativo. Pero ya vamos a títulos de temas que hoy incluimos en nuestro espacio informativo. Caso de asalto en plena vía pública ocurrió en la calle Presidente Franco frente al Banco Argentino. Delincuentes se llevaron 30 millones de guaraníes. Cierre de campaña de la lista 4 encabezada por Edgar López a nivel departamental con presencia de Efraín Alegre. Atención con el uso de las tarjetas de débito y de crédito, y principalmente en esta época en que se cobran los aguinaldos. Veda pesquera se extiende hasta el 20 de diciembre, hasta el momento sin sobresaltos. Un caso de asalto a plena luz del día, en pleno centro de Concepción, frente al Banco de la Nación Argentina, ocurrió. Dos delincuentes en motocicleta se alzaron con más de unos 30 millones de guaraníes de una funcionaria de una farmacia local. Tuvimos un caso de un supuesto hecho de robo. Este hecho ocurrió ayer a las 11:49 horas en la vía pública sobre la calle Presidente Franco y Carlos Antonio López, específicamente frente al Banco de la Nación Argentina, donde resultó víctima de este caso Sonia Magdalena Chávez Sosa, paraguaya soltera de 29 años, domiciliada en el barrio Itacrubí, empleada de la empresa distribuidora Ipané S.A., siendo supuesto autor de este hecho dos personas de sexo masculino, quien le despojó de una cartera conteniendo en su interior 29.387.500 en efectivo, asimismo tres hojas de cheque del Banco de la Nación Argentina y dos hojas de cheque del Banco Itaú. Según la víctima, la misma se trasladó hasta el banco a depositar el dinero. En un momento al estacionarse le acercaron dos personas de sexo masculino, quien se apoderó de la cartera para luego darse a la fuga. Se hizo el seguimiento correspondiente, asimismo se visualizó la grabación del circuito cerrado 911, donde se observa, ¿verdad?, que se acercaron dos personas, no utilizaron ningún hecho de violencia. Asimismo, la encargada de la empresa manifestó que a la empleada le manifestó, ¿verdad?, que aguarde a la seguridad privada para el traslado del depósito del dinero, no haciendo caso y trasladándose sola, ¿verdad?, a merced de estos facinerosos. Hasta el momento se está haciendo el seguimiento, ¿verdad?, a fin de lograr esclarecer este hecho ilícito ocurrido, ¿verdad?, el día de ayer, 1 de la mañana. ¿La funcionaria sería una de las sospechosas en este caso? Efectivamente, ninguna hipótesis va a estar descartada, ¿verdad? Hasta el momento también es una de las sospechosas en este caso, ¿verdad? Y la víctima contó lo ocurrido y dijo que no tenía un acompañamiento de seguridad cuando transportaba dinero. Entonces agarré, salí, miré la hora del reloj marcador, era 11:44. Mi moto estaba al costado de la farmacia. Agarré, abrí la moto, metí la carpeta y mi bolso que suelo llevar para hacer el depósito. Me voy rápido. Sinceramente no sentí si me siguieron o no. Yo solo cuando me bajé ahí al abrir el asiento de mi moto, me llegaron los dos muchachos de atrás, porque yo no los vi, ninguno de los dos, no los vi ni llegar, nada. ¿Pero es normal que vos te vayas a hacer el depósito o siempre hay otra persona que te acompañe, que es otra persona que suele hacer? Yo soy la única que me voy a hacer depósito ahí. Me suelen llevar en vehículo uno de ellos, o me voy con el secretario en la moto, los dos nomás. Nunca tuve resguardo policial, nunca tuve guardia de seguridad. En estos 4 años que yo estoy haciendo depósito a ese banco ni a ningún otro. Yo a los otros bancos me voy caminando, a Continental,
el lunes mismo me fui caminando hasta Banco Amambay. Me voy a Banco Familiar caminando con dinero en mi bolsillo, me voy. Y ellos, mis patrones saben lo que yo hago, cuál es mi trabajo, cómo hago, porque yo no voy a salir de la empresa con un dinero que no me pertenece, que yo está a mi cargo y yo tengo que resguardar para irme, ¿verdad? La señora Susana Urbieta declara de que te ofrecieron un guardia, que vos tenías que esperar al guardia para que te vayas a hacer el depósito y que vos saliste nomás ya de la empresa. Jamás, nunca. Eso es la mentira, yo no sé. Señora Susana, me defraudas. No puedo creer que hayas dicho eso. En estos cuatro años que estoy haciendo depósito, nunca nadie se ofreció a darme ningún resguardo policial. Cuando yo transportaba más de 300 millones, nunca, nadie. El intendente municipal tiene vía libre para la gestión de un préstamo de aproximadamente 6.000 millones de guaraníes para financiar la refacción del Teatro Municipal de Concepción. Sí, ya está en proceso, está en proceso. Ya. Solo que llamó un poco la atención porque la diputada Ramona Mendoza dice que ya tiene 1.000 millones de guaraníes presupuestados por el gobierno nacional. 1.500 escuché. Bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Una cosa es el presupuesto y otra cosa es la realidad. A nosotros nadie nos comunicó, no hemos recibido por parte del Ministerio de Cultura, aparte, creo que está con el ministro Griffith. Hasta ahora por parte de él no hemos recibido absolutamente ninguna comunicación de dicho beneficio, ¿verdad? Solamente escuchamos, no sé si es plataforma de gobierno de lo que plantea Ramona, ya que está como candidata a diputación, o efectivamente ya está en las arcas de dicho ministerio. 5.800 millones. Y yo creo que es la plata que se necesita para tener un teatro acorde como requiere. Solamente el proyecto del teatro, solamente el proyecto del teatro es un ahorro que tuvimos como municipio de más de 500 millones de guaraníes. El proyecto en sí, ¿verdad? Por toda la calidad de estructura que se va a tener ahí, ¿verdad? Van a ser las acústicas, las luces, toda la parte de techo nuevo, toda la parte de escenario nuevo, todo lo que es seguridad, incendio, la parte del dos pisos, la parte de lo que se plantea como VIP, los accesos a la gente con discapacidad o ciego, ¿verdad? O sea, absolutamente está previsto todo un proyecto que tiene la altura, la envergadura de lo que necesitamos como teatro. Imagínate vos que con toda la infraestructura que tiene el puerto, por ejemplo, el puerto viejo, solamente las modificaciones de piso y cosas así, estamos hablando de más de 2.000 millones de guaraníes. La veda pesquera se extiende hasta el 20 de diciembre. Hasta el momento no hubo ningún sobresalto en este periodo que empezó en el mes de noviembre. Estamos desarrollando, yo creo que con toda normalidad y con toda tranquilidad, no hay incidentes. Seguramente que ha de haber algún tipo de denuncias, pero no grave, exactamente, esa es la palabra, no grave. No ameritó la intervención del Ministerio Público, al menos hasta ahora en ningún caso, don Pablo. Hasta ahora en ningún caso, no hay ningún caso de gravedad, hasta como el año pasado había ocurrido. Este año está más tranquilo la gente y al parecer, a mi punto de vista, está un poco más concientizada ya la gente de Concepción. ¿Ustedes realizan algún tipo de controles de repente por el muro de contención, por algún sector de Barrio San Antonio, don Pablo? Sí, señor, así es. Estamos trabajando con la Prefectura Naval y también con la gente de la Fiscalía. Estamos haciendo, no todos los días, por supuesto, porque también tiene sus costos y es imposible también todos los días. Pero sí, de repente coordinamos con la gente de la Prefectura Naval, como la gente también de la Fiscalía. Hacemos esa coordinación, como reiteradamente estoy diciendo, y salimos a hacer un recorrido ya por el río, ya sea al norte o al sur. ¿Esto se extiende hasta el 20 de diciembre, digo, la veda? La veda se extiende hasta el 20 de diciembre, hasta las 12 de la noche. Pasando las 12 ya está habilitada en su totalidad, ya sea el traslado de peces, el consumo, la captura de peces, está
está totalmente habilitada, con toda normalidad. Y ya estamos en el periodo de cobro de grandes cantidades de dinero de circulación a nivel comercial, y es importante saber utilizar las tarjetas de crédito y de débito, por sobre todo su manipulación en público. Generalmente en estos días, en este mes de diciembre, cuando empieza el cobro general de aguinaldo, siempre hay personas oportunistas también que generalmente buscan en este mes. Entonces, a unos puntos específicos sería en cuanto al uso de la tarjeta, tanto de crédito y de débito, en cuanto al cuidado de los pines. Entonces, generalmente manipular en forma personal, eso generalmente es único. Entonces, saber a quién, muchas veces nuestra gente de tercera edad le da a otra gente que pueda operar su tarjeta. Entonces, tener un cuidado específico en cuanto a eso. Y en cuanto a manipulación de los pines, generalmente en forma discreta, personal, eso es uno de los puntos generalmente clave en este caso. Tratar de cubrir de repente cuando uno va a introducir el PIN en los cajeros, ¿no? Hay dispositivos generalmente, que hay estadísticas de dispositivos que son instalados con esta gente a unas cámaras, microcámaras que se encuentran precisamente en el cajero. Entonces, generalmente para tratar de manipular, cuando está manipulando la tarjeta, tratar de cubrir la parte numérica. Entonces, para una parte de protección sería. En cuanto a denuncias, la gente puede hacer aquí en la oficina, ¿en qué horario, hasta qué horario, supervisario? En cuanto a las denuncias, estamos nosotros las 24 horas, las 24 horas acá. En cuanto a cualquier sea hecho real o si haya una duda, sugerencia, estamos acá las 24 horas, personal permanente que están para adiestrar a nuestra gente que necesita ante cualquier consulta. ¿Forman parte ustedes también del operativo Año Pajá, justamente que se lanzó en estos días en la Dirección de Policía? Asimismo, somos parte de la Dirección General de Policía y de parte de Dirección de Apoyo Técnico. ¿Cuántos personales cuenta aquí? Tenemos 2 oficiales superiores y 4 suboficiales. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, cierre de campaña de la lista 4 a nivel departamental encabezada por Edgar López. Estuvo Efraín Alegre y Promesa para Concepción, Construcción de la Costanera. Detalles en el próximo bloque.